Fuenlabrada, 15 años, maestro. 15 años. Pianista sevillano que consigue las 5 estrellas, la unanimidad, y se queda con nosotros para desafío. Mira qué carita se la ha puesto a Pastora Porque Soler. Él mira qué carita. Sí, y yo le decía, anda, ahí lo que te queda a gusto, vamos. Ping-pong. De verdad, qué orgullo de tener a gente joven como tú, siendo ya un maestro, Dios mío. Además, qué pieza tan complicada, tan difícil, todo el tiempo esa mano izquierda, pim, 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 pim. O sea, de verdad. Yo es que lo veo, yo cuando aparecen estas jóvenes estrellas y pienso lo que han tenido que estudiar y teniendo 15 años para tocar ya así, yo de verdad me quito el sombrero. Bienvenido y felicidades y muy contenta de que estés aquí con nosotros. A ver, Izan, felicidades. Gracias. Sé lo difícil que es tocar esto. Aime, yo lo he intentado, pero he sido incapaz. Incapaz, yo me quedé antes. Pero lo conozco bastante bien. La mano derecha a veces, bueno, alguna cosa ahí que hay que abrir muchísimo y esos acordes son complicados, aunque parezca más difícil la izquierda. Pero yo lo que quiero resaltar en ti, aparte de la técnica, que sin técnica esto no se puede tocar, son horas y horas y horas y horas de estudio, es que creo que he sido de las primeras en darle, ha sido la interpretación tan personal en algunas dejadas. Ha habido algún ritardando al principio que me ha sorprendido. Los chicos de tu edad van a piñón a lo más rápido que puedan, sin embargo, tú le has dado una caricia y luego has retomado enseguida el tempo. A mí eso me llega, porque veo que hay un artista aparte de un chico que estudia piano. Entonces, lo valoro muchísimo y sobre todo en una persona tan joven como tú. Enhorabuena. Gracias. Ay, que un ha suspirado Izan como diciendo, ya pasó. Es que no es solamente tocar y regalar su arte, sino que aquí vienen a concursar, que no es lo mismo que solo te aplaudan, a que además haya que escuchar valoraciones. Izan, ¿cuándo empiezas a estudiar piano? Pues muy pequeñito, la verdad, gracias a mi abuelo, mi profesor. Me ha ayudado siempre, ha estado conmigo siempre y por eso he podido estar aquí. Vamos a seguir escuchando piropo porque yo la cara, que cuando Antonio se le pone la carita así, es que ha disfrutado mucho. Mira, se pone disfrutón, se abraza solo, él se siente, se quiere. Bueno, Itán, enhorabuena. Muchas gracias. Tienes un futuro y bueno, y ya un presente maravilloso. Eres un gran estudioso, es un orgullo para todos nosotros y para el arte. Porque eso es con tu edad cuando se pone en el piano, con 14, con 15. Pero lo que más me impresiona es que no es un opus agradable. Vamos a ver, todo el mundo piensa que el arte es bonito y un cuadro de Goya de la guerra no es bonito. Claro. Y muchas cosas no son bonitas. Es cuando dice qué bonito, es que el arte no es bonito. El arte es arte y eso es lo que tú haces. Eso de decir, hoy me gusta, qué melodía, qué bonita. Eso no se trata de eso. Entonces la gente se queda un poco, cuando el arte no lo ve bonito, piensa y duda. Pero es que el arte no nació para ser bonito, igual que tú naciste para ser un grande. Enhorabuena y gracias. Felicidades. Gracias. A propósito de lo que ha dicho Antonio, si me dejáis una tontería, es que creo que es importante porque hay que resaltar los 15 años. El revolucionario, cuando lo escribió Chopin, lo escribió totalmente frustrado porque él no podía participar como soldado en una rebelión que hubo en su país. Entonces, esa efervescencia y ese dolor también se escucha aquí y que él haya sabido captar esa energía no tan bonita como dice Antonio, pues creo que es muy importante. Yo lo estaba escuchando este estudio revolucionario y pensaba, digo, es como el Guernica a piano, ¿no? Sí. Tú delante del Guernica no puedes decir qué bonito es esto, ¿no? Te toca en otro lado, te remueve las tripas pero en otro sitio. Sí, sí. David, ¿qué ha ocurrido con Izan? Yo desde que se ha abierto la pantalla he visto a un ángel. He visto aparecer a un ángel talentoso y cuanto más grande es un talento, aunque sea joven, más humilde es. Y lo que más me ha gustado es el final, porque te he visto cara de satisfacción. Así que bienvenido a la familia de Tierra de Talento y larga vida a los talentos como tú. Muchas gracias.
mucho trabajo, mucha técnica, mucho talento, mucho tiempo por delante, pero mucho ya recogido, y una pista que ha dado David de María sin darse ni cuenta. Tengo aquí el desafío que entronca perfectamente con lo que ha sentido nuestro jerezano hoy. Voy a leerlo, os va a encantar a todos. Tú, querido Izan Labrada, admiras y has estudiado a muchos pianistas universales, pero te tengo que preguntar, ¿quién es tu pianista favorito? Mi abuelo. Mi abuelo. La respuesta es contundente. Es genético. Genético. Pues, querido Izan, en tu próxima visita deberás tocar una pieza a cuatro manos sobre el piano, acompañado por tu abuelo, que será tu estrella invitada. Maravilla. Y que hoy, wow, aquí y ahora, te pregunto, ¿aceptas el desafío? Completamente. Pues no esperemos hasta el desafío. Conozcamos hoy al abuelo. Conozcamos, sí, a Ángel, por favor. Bravo. Bravo. Bienvenido, maestro. Bienvenido. Bienvenido a casa. Ángel, la cara de orgullo, entiendo que no solo es cara de orgullo de abuelo, sino también de maestro y de pianista cuando escucha por dónde va Izan, con las 88 teclas, ¿no? Claro, evidentemente. Cuando uno sabe y comprende lo que es llevar 3 minutos al público de cierta y tanta complejidad, las horas de estudio que eso conlleva, lo sabemos nada más que los profesionales. El desafío, entendemos que Izan nos lo acepta, pero nos lo acepta el abuelo también, tocar a cuatro manos en la siguiente visita. Es lo que queríamos escuchar. Es lo que queríamos escuchar. Ángel. Esto es algo que ya han probado en alguna clase. Se han regalado ustedes mismos tocar a cuatro manos. Aquí queda el repertorio totalmente libre a vuestra elección. ¿Hay algo que podáis adelantarnos? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Nunca. Nunca. O sea, no ha habido un momento de, oye, nos ponemos aquí los dos. Nunca. No, no lo ha habido. Siempre ha habido la relación alumno-profesor, pero nunca nos ha dado por hacer nada a cuatro manos. Sí, con otros compañeros de carrera, él lo ha hecho él, pero yo con él y él conmigo nunca. Bueno, pues nos vamos a hacer el regalo de estrenar un momento inédito en esta relación. Abuelo-nieto, nieto-abuelo. ¿Hay parte del ¿Hay algún repertorio que sea más agradable a cuatro manos, que cuando se hace este tipo de ejercicio aparezcan por ahí? Bueno, hay muchísimas cosas, pero claro, la impronta está en querer sorprender. O sea, ya que me lo ha dicho, ya le estoy dando vuelta y que no tenga nada que ver lo que ha hecho con lo que podríamos hacer. Bueno, pues el maestro está ahí, ¿eh? En querer poner el talento a prueba y en autoexigirse un poco más. Entonces será la próxima, eso va a ser muy prontito. Hoy ya tenemos una imagen hermosa. Izan Labrada y su abuelo y maestro Ángel se van por la puerta grande. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno. Gracias. Un placer, maestro. Un placer. Enhorabuena, Izan. ¡Nos encanta! ¡Nos parece maravilloso! ¡Qué bonito! Ay, qué maravilla. Si ya tiene que ser una pasada sentarte al piano con tu maestro, que encima tu maestro sea tu abuelo, tiene que tener unas maripositas muy especiales. Mi abuelo era carpintero y yo nunca he puesto ni un clavo. O sea, que aparte de que tenga un abuelo, tiene que tener talento también. Y ¿cómo lo miraba él? Jan lo tiene, sin duda. ¿Cómo lo miraba él a su abuelo? No como abuelo, ¿verdad? Sino como... De admiración. De admiración, sí, aunque qué cosa más bonita. Pues con esa mirada de admiración, con esa sinergia, con ese momento precioso, vamos a hacernos un regalo en la próxima, pero creo que también le vamos a hacer un regalo a ellos, porque esas cuatro manos en el piano va a ser para siempre. La eternidad muchas veces la guardamos aquí en trocitos pequeñitos para que ustedes la disfruten cuando les dé la gana. Vamos al día siguiente. ¡Bravo! Pues cuando he visto a 5 estrellas, la verdad que no me lo esperaba para nada. Y pues ha sido una sorpresa bastante grande, la verdad. Y muy buena sensación. Muy contento con todo y muy bien, la verdad.
Yo el momento de él con el abuelo ya, de verlos sin tocar, ya me ha emocionado, pues imagínate cuando estén los dos tocando. Va a ser un momento memorable. Nunca he tocado con mi abuelo a cuatro manos, pero la verdad que tengo confianza en que va a salir muy bien